Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Hola cracks, sean bienvenidos al canal. El experimentado centrocampista Cristian Bolaños marcó los dos goles del Saprissa costarricense este miércoles para rescatar un empate 2-2 en casa ante el Pumas mexicano en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En un partido parejo de principio a fin, Bolaños sacó a relucir toda su calidad y experiencia para conducir al Saprissa a un empate con sus goles al 45 y 75, que igualaron las anotaciones de Pumas obra del ecuatoriano Washington Corozo al 28 y del argentino Juan Dineno al 71. Con los dos contrarios. Ay, les voy a decir algo así ya en serio y más, sin ánimo de sonar como un mal morado, pero yo pensé que no se iba tan, no tan diar, tal vez a ganar, man, 2-0 ahí, como le pasó a Guastatoya con el León. No sé, man, yo de verdad digo, ok, si uno ve el clásico y lo ve muy enfermo, usted dice, más, aprieta lo mejor del mundo, pues usted ya lo ve en seco, usted dice, la verdad es que esa prisa estuvo y sacando agua al bote, huevón, ahí apagando el fuego y dejarán, se encuentra ese cabezazo y el gol. Entonces, no es, y es un Saprissa que perdió con Santos de Guápiles, que perdió con Cartago. Entonces, yo de verdad, uno dice, pucha, ¿cómo tiene la Liga MX, verdad? Exacto. De verdad, yo traía hoy y yo dije, la verdad es que si nos ganan ahí con un 1, un 2, está todo, es un empate excepcional. O sea, yo nunca me imaginé que pudiéramos ganar. Lo que me agüeba y me entristece es que Saprissa pudo haber ganado. Sí, claro. O sea, no, y otra cosa que aparte que ir en la Liga MX, es de los equipos que estuvo peleando el campeonato, ¿no? Correcto. Y es el mismo cuadro, No hay mucho cambio en Pumas. Eso es, y eso es lo peor de todo, porque digamos, siendo sinceros, uno dice, no, la verdad es que esa venga, persigues y vámonos. Pero de verdad, ¿sabe que también le digo una cosa, creo yo? Que Saprissa, el nombre, la institución como tal, fuera de la frontera. Por aquí estoy en varios chats morados y el sentimiento es el mismo. ¿Cuál? Se pudo haber ganado. Claro, Más que Pumas cuando lo atacaba. Sí. Cuando Saprissa atacaba Pumas, se ven mal. La selección de México cuando Costa Rica. Porque estoy haciendo comparaciones. Sí, pero los equipos mexicanos, en defensa, siempre han parido. Siempre, Y eso se sabe. Lo que pasa es que los equipos de aquí, obviamente no lo has hecho ni nada, pero es que se nota que es demasiado respeto, Es que es eso, siento que siempre entramos, inclusive con la tele, siempre entramos con respeto. Este partido de México pudimos haberlo ganado. Sí. Y fue como que entramos siempre ahí. Ve el partido contra Pumas. Si vamos a Pumas y le jugamos así, y apoyamos, agarramos la presión que va a tener el equipo Pumas allá. Sí. Lo empiezan a apretar en la cancha, lo empiezan a manjar, te lo aseguro que se empieza a dejar un buen resultado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se van para allá, un gol, ya sea el equipo se vuelve loco, y se cayó el trabajo, se cayó todo el trabajo. Eso es lo que sucede y es lo que a mí me parece que los equipos de aquí tienen que empezar a trabajar, porque es que es demasiado el respeto, el miedo. El respeto, el miedo, los miden mucho y cuando usted lo está midiendo, ya lleva dos goles adentro y se dice, ¿en qué momento va a empezar a atacar el equipo? Y si usted ve, los ataques, se vuelven locos, se vuelven locos. Saprissa tuvo, para voy a hacer algo más grande ahí en el partido. Yo creo lo mismo, y digamos, hay que ser sincero, Pumas, si bien que le está pasando por el gol visita, Saprissa tiene que llegar ahí a un contragolpe. Claro. Y gol que mete Saprissa ahí, si se desarma esa vara. Sí. Y se cae todo. Y es que siento que la presión, obviamente, es para Pumas, porque se supone que es el equipo que tenía que ganar. Es el favorito. Hay que dejarse llevar, es el favorito. La gente pone ahí que se puede hacer empates. Como es el favorito, tienen no sé cuánta nómina por arriba de Costa Rica, Saprissa, juegan en la Liga MX. Ellos tienen que ganar. Y, fijo, la prensa va a decir, otro empate, Costa Rica. Y ahora la presión es para ellos allá. Ojalá podamos usar esa presión y no, obviamente, que nos coma a nosotros, como siempre. Y es que al Chile, para nadie es un secreto como que Saprissa, no es que usted vea Saprissa los sábados, los domingos y los miércoles y me diga, ¿cómo juega Saprissa? Se deja la mano ese entrenador. Saprissa viene de estar de último. Sí. De último lugar, ese es el punto más importante. Y de verdad yo pensé, y creo que por eso es que había tanto marujo con memes que se lo guarden todos por el momento, porque yo sentía como que los más hacían sacar la espina y al final de cuentas, Saprissa salía hace un partidazo.
Mae, y de verdad, hasta con una edad que no se haya ganado. Porque se tuvo. Exacto. O sea, no es como que cayó un centro y un desvío y entró una bola y la otra bola fue un tiro de esquina y entró. No, 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 mae. O sea, y es el mejor partido que le he visto yo a este campeonato. Bueno, es esta temporada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Porque, claro, claro, es que tuvimos opciones. Es que, increíble, en el clásico no tuvimos opciones. Hasta el minuto 96. Casi. Entonces es muy diferente. En cambio, hoy sí se tuvo un par de postes por ahí, otra jugada que no metió vuelto porque no la metió porque no quiso, y los goles. Entonces, y estamos hablando de que jugamos contra un equipo igual, de la Liga MX. Ma, que de hecho, aquí hay varios comentarios de la gente diciendo que tiene Dios que se le da un empate, pero mae, no le pongas a prisa, póngale la Liga, póngale Heredia, póngale Santos. Mae, que se lleve un empate, que saque un empate con Puma, es de decir, se hizo un buen partido. Una vez más, nadie está diciendo que Saprissa es el Liverpool, nadie está diciendo que Saprissa es el Paris Saint-Germain y que un contragolpe va a meter un gol y se va a pasar. No, mae, pero hay que ser, o sea, no hay que ser mezquino, hay que ser realista. Saprissa gana un buen partido. Mae, Saprissa gana, empata bien. Claro. Y si deja la impresión, mae, así como el partido que, mae, que vos fuiste ya a la Azteca a verlo, el que vimos aquí con esa derrota de 1-0 con México. Ah, que son partidos que usted dice, pucha, ma, estaba para un poquito más. Estaba para ganarlo si se nos hubiera quitado el miedo de atacar. Madre, porque digamos, el partido Costa Rica contra México allá, madre, yo lo dije, madre, era un partido típica mejenga al barrio, madre, que los madre, alguien que es muy bueno, el otro es muy malo, madre, y tienen el chance de no perder. ¿No? Así nos pasó contra México. Madre, pero así hay que ser realista, madre, cuando atacaba la tele allá, entonces que llegó un susto para los mexicanos y estaba, madre, están chivas, madre, los periodistas y jugadores. Hoy contra el Pumas, madre, usted vuelve a ver, madre, las defensas de los equipos mexicanos, madre, son lentas, madre, si los atacas, madre, no saben qué hacer, porque de verdad no saben qué hacer, madre, hoy ahorita, y madre, espero, ojalá, que en el próximo partido, madre, los equipos de aquí que les toque jugar contra los mexicanos, madre, que se nos quite esa vara, ya, madre, estar liando, madre, esos madre llegan aquí al aeropuerto y van ganando 1-0 porque los equipos de aquí respetan mucho, madre. Y miren mucho, madre, vamos a medir a ver qué trae, no, madre, qué trae, no, madre, se sabe que eso, madre, la que le quede la va a echar, madre, entonces aproveche la que tiene que ir y échasela. Madre, qué vergüenza de hacer a la liga, dice este mamá, madre, tranquilo, ya que no jugó, madre. Dice José Rodríguez, madre, igual esa prisa nunca ha ganado un México, así que estoy tranquilo. Mae, ustedes, o sea, y si me animo a sonar medio, pues ustedes se dan por servidos con ese empate. ¿Cómo? Ustedes se dan por servidos ya con ese empate, o sea, ¿sí? No, no. Mae, no, para nada. No, primero que todo porque se pudo haber ganado. Uh-huh. Y segundo porque con un empate ir a México es muy complicado. Muy complicado porque la última vez que nos hemos ido nos han goleado. Empezando por ahí. Entonces, si empezamos con estadísticas, vamos ya perdiendo. Pero bueno, hoy pensé que íbamos a perder, sinceramente. Y lo empatamos. Y pudimos haber ganado. Mae, yo pienso exactamente, vamos a ver, mae, es que ir pensando, mae, que ya con esto, ya es el premio, ¿no? Estar en esta barra. Sí, sí, como dice que irse tú, Alex, ¿no? Así decirlo. Mae, sí, creo que está mal. De mae, hay que exigirle a los jugadores. Al final de cuentas, mae, yo sé que esta mesa no tiene como los las facilidades que tiene un Pumas o que tiene cualquier otro equipo de allá, mae, pero los jugadores que fueron al Mundial de Clubes, mae, no, tampoco tenían como mucha mala, ¿verdad? Creo yo. Entonces, mae, sí, es un tema más de ganas, mae, de ganas y el técnico de trabajar la parte mental y técnica, mae, porque, mae, mae, no puede fallar tanto, mae. O sea, mae, estos, mae, que tres veces que llegaron, de 3-2 y de, mae, es la efectividad de los equipos mexicanos, man. Y es lo que nos hace falta hasta en selección, en segunda, en tercera, más tener mexicanos en todos lados, más en todos lados, además ya goles increíbles, usted dice, más, ¿cómo lo ha hecho? ¿Me entiendes? Entonces, por ahí es donde va el tema. Yo digo, más esa prisa y cualquier equipo, más nunca tiene que darse por servido, por decir, bueno, lo hicimos bien en el partido de casa. Si usted va allá y perdió en penales, mae. Yo digo, mae, ahí, ahora sí. Porque se perdió en penales, por un error del árbitro, que aquí se comieron un penal teniendo bar, mae. Eso era penal, güey. Sí. La FIFA le jugaron el árbitro penal, sí. Como sea. Entonces, sí, mae, yendo allá, sacando un empate allá, o un chumbo, lo que sea, o perdiendo 1-0, mae, un autogol, ahí ya yo digo, sí. Pero ir allá, mae, como muchas veces que, mae, que vienen goleados los equipos, que te queda vergüenza, mae. Es tontera, y los apuestistas sí, ya pueden empezar a ilusionarse
con que el equipo por lo menos va encontrando la forma de jugar bien y va recuperando posiciones de atrás, ¿verdad? Para que más, porque al final de cuentas, sí, el campeonato necesita que la prisa, la liga, el Cartago, y ahí para atrás los demás equipos estén bien. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.